Atención lo que dice el comisario Iván Simonovic, Aquí dice: dice que tiene información clave para el operativo de ya casi Venezuela y que esos datos les han sido suministrados por funcionarios dentro del régimen. Agrega que hay gente dentro y fuera del país trabajando por la libertad. Todo esto está relacionado, amigos, con el famoso, lo que dijo Eric Price, de una intervención. Quirúrgica contra Maduro y Cabello, Diosdado Cabello, eh, que dijo que con la ayuda de los más podrían hacer esa intervención por medio de drones. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho el comisario y a continuación conectaremos con Azabache. Nosotros estamos en una posición no solamente de esquivar, sino también de aguantar. Y el régimen se va a cansar y allí es cuando lo vamos a derrotar. Porque como en cualquier pelea, lo que estamos esperando es el momento adecuado para el knockout. Han habido tres eventos, hay tres eventos importantes en este periodo que ha liderizado María Corina Machado, que ella lo ha llamado hasta el final. El primero de ellos, las elecciones primarias. Ahí ganamos. En el segundo, bueno, más que evidente que ganamos. Está demostrado y el mundo, el mundo reconoce al mundo como presidente. El tercero, cobrar, el más complicado. Y estamos en ese punto. Seguimos peleando y seguimos dando la batalla. Ellos no van a aguantar. Ellos van a, a retroceder. O sencillamente se van a empezar a quebrar. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Se lo voy a explicar. Número uno, no dejen que el régimen los quiebre. No se dejen manipular por el régimen. Ellos van a buscar todo el tiempo la forma de desmoralizarnos. Son expertos en eso. Pero usted, en este momento... No se puede desmoralizar. Número dos, existe un equipo visible internacional y hay un equipo no visible internacional, con los cuales les aseguro que yo me he reunido y que trabaja día a día, hora a hora, por la libertad de nuestro país. Número tres, María Corina Machado desde Venezuela. María Corina Machado también sabemos porque tiene un equipo, muchos de ellos han sido detenidos, pero sigue funcionando la estructura, la disciplina y el intercambio de información. Ella sigue liderizando todo este gran proyecto. Y el cuarto punto, el cuarto punto, los héroes anónimos. Yo tengo información de todas y cada una de las estructuras militares y policiales del país: Fuerza Armada Bolivariana, DISEIN, SEBIN, 6CPC, policías estatales o estatales. Todos. Hay una red importante de individuos que muy posiblemente jamás se sepa quiénes son. Pero el régimen sabe que es así Que tengo mucha información Y esa información la vamos a utilizar para vencer Finalmente le digo algo Una persona no pierde cuando se cae Una persona pierde Cuando no se levanta Nosotros estamos de pie Seguiremos luchando Y ganaremos esta pelea Es hasta el final Pues ahí tenemos al, al comisario Azabache, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Eh, bueno, ayer aquí Carlos Morina, es, es el, el es director de los servicios de seguridad de, de Venezuela, habló de, directamente de que se está preparando esa operación, que llevamos días hablando, de que anunció en su momento Eric Price, eh, ayer también eh, un senador norteamericano eh, dice que van a hacer una acción de ley para aumentar la recompensa de 15 millones a 100 millones, que es lo que pedía Eric Prime para pagar esa, esa acción. También Elon Musk ha dicho que está implicado en estos temas. Y aquí ya lo que nos dice este comisario es que empiezan a contar con información de dentro del régimen para poder desarrollar todo esto. Eh, ya no es eh, digamos, algo que se ha dicho, sino. Ya son más personas, y además con mucha autoridad, que están diciendo esto. Zabache, ¿qué opinas tú? Bueno, mira, eh, a ver, vamos a, vamos a empezar por el principio. Yo analizo los hechos y esto todo, todo son especulaciones. Recuerden una cosa, que los venezolanos hemos estado atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a ella. Temas como este han sonado... Eh, estos 25 años muchísimas veces, pero vamos a analizar punto por punto. Yo lo que más deseo es que, no, que sea real, ojalá que sea real, lo, es, lo, es mi, mi mayor deseo, pero vamos a basarnos en los hechos y los hechos son irrefutables, las opiniones por supuesto libres, pero primero, no se debe jugar con la esperanza de los venezolanos, ojalá que esto tenga eh, eh, una base de realidad. Eh, Simonovic habla de que eh, la elección que el reconocimiento del mundo, que por cierto, en el reconocimiento del mundo no es el mundo entero que reconoce al presidente electo, sino es la parte libre la parte democrática. Hay parte del mundo que apoya a la tiranía asesina. Habla de María Corina Machado y su labor en Venezuela, que es un hecho, que es la líder indiscutible de la oposición venezolana, pero Iván Simonoves asegura tener información de funcionarios del régimen que colaborarían para la liberación de Venezuela. Yo les juro que es primera vez que oigo que alguien va a hacer algo y lo comunica. Y no solamente eso, sino que dice de dónde sale la información. En este momento, por supuesto que, que el, el régimen se blinda y además esto es una sentencia de tortura para muchos militares dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso está pasando en este momento con ese tipo de declaraciones. Entonces, segundo, afirma que tanto... Sí. Quiero hacerte una puntualización porque mmm, sí. ayer el, el, el almirante dijo, sí. eh, dándote toda la razón del mundo lo que dices, pero dijo que también ahora mismo están en una guerra psicológica con Maduro en el sentido de que esto está funcionando: o sea, tiene el ejército al cuartelado, eh, no sale a ningún lado y que, que también tienen que utilizar esa guerra psicológica para que él, eh, digamos, no esté tan seguro eh, y haga lo que le dé la gana. Le hago ese matiz más que nada para tu argumentación. Sí, sí, y, y eso es comprensible. Si ese es el factor, yo lo entiendo, pero... Estamos olvidando que Maduro es la cara visible de un gran sistema criminal donde convergen muchas fuerzas como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el LN, jamás. O sea, el principal factor, la cara visible, puede estar y no estar. El problema de, de todo esto es que esa intención mediática de presionar a Maduro no está tomando en cuenta que quien manda en Venezuela es Cuba, el régimen cubano, y tiene seis décadas de aprendizaje de inteligencia y contrainteligencia. Yo dudo mucho que esto esté afectando al régimen. De verdad lo dudo muchísimo, porque esta gente está ahí y se va a quedar ahí. Bueno, eh, los tendrán que sacar muertos. Y yo te estoy diciendo esto de verdad. O sea, yo no, yo no especulo con eso. Esta gente tiene la doctrina de Castro, que es... Todo el poder absoluto, el poder eterno, ellos no se van a ir de ahí. Sobre todo porque hay negocios a nivel internacional con otras fuerzas que no son occidentales ni siquiera, de hecho que odian Occidente, que están detrás de Cuba, que es el poder detrás del poder. Aquí la verdad el problema, como siempre digo, es un problema global. Además hay un, hay un tema, ¿no? que es todo muy mediático increíblemente mediático este pero no hay una fecha límite y se debería poner una fecha límite porque si no entonces será el 10 eh, de enero y después no sé el 21 de junio y así seguiremos y la tiranía sigue estando ahí o sea esa es la verdad de los hechos. Otra cosa, que no hay una confrontación real de la misma dimensión del poder del régimen, porque el régimen no es solo Maduro ni las Fuerzas Armadas. Detrás de ese poder hay un poder muchísimo más grande que de eso no se habla. Y otra cosa que, que a mí me parece importante, que no existe una, una, una acción real. O sea, en una tiranía donde la oposición ha jugado para los dos bandos. Para mi forma de ver las cosas y desde mi óptica, la verdad es la primera víctima, porque en la realidad de los hechos hay que ver para creer y que todo no se quede en palabras, sino en hechos, que es mi mayor deseo, por supuesto. Pues, Azabache, como siempre, un placer tenerte y siempre contigo, con la lucha de tu pueblo, de tu nación, de nuestro país hermano, y quiero que te despidas con ese grito tan especial que... Que nos, nos alegra todas las noches. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a todo el equipo. Créanme que no hay persona que quiera más. Y yo, igual que lo, todos los ciudadanos, la libertad de Venezuela, pero la verdadera libertad, no una libertad mediática y de palabras, sino la verdadera libertad. Necesitamos ser libres. Gracias de corazón a corazón. síganme en mis redes sociales como arroba Zabache Online. La libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Ole! Pues viva la libertad, Zazabache. Eh, un fuerte abrazo.